Ali. Hola mi peltopiano. Ali, ali. Hola, ¿qué tal? Hola a toda la gente del directo y toda la gente que vea este vídeo en diferido. Que no sé cuándo será. No lo sé. Iba a decir este año. Eh, bueno. <laughs> Veremos. ¿Vale? ¿Yo por si acaso? Sí. Por si acaso. Sí. ¿Correcto? ¿Por si acaso? Si no lo habéis escuchado ha dicho. <laughs> ¿Qué quieres decir, lo del sorteo? Sí. ¿Del aniversario? Sí. ¿Tú crees que lo vamos a subir antes del sorteo? Sí. Venga, vale. <laughs> por si acaso os recuerdo que estamos en el séptimo aniversario del canal y que tenemos sorteos en tres sitios diferentes. Uno de ellos. Que sí, sí, lo estoy diciendo. De es. Uno de ellos es aquí, en Twitch, si lo estás viendo hoy, o en YouTube si lo estás viendo otro día. Gordo, ven aquí. Y en Twitch, eh, no me llega a la vista para decirlo eh, todo. Edge of Comic, Planet B y Despistados. Despistados en la granja. ¿vale? Exacto. Un, eh, tres ganadores, uno por cada juego. Si lo estáis viendo en YouTube, pues... Hay otros... Vale, vale, vale. Pero ¿de cómo participan? Por pues si están a, a ver, el tiempo. Sí, lo iba a decir todo junto. Eh, la gente de Twitch estará a tiempo, la gente de YouTube ya veremos. Eh, siendo suscriptores o siendo tippers de nivel máximo. <laughs> vale, el siguiente sorteo lo tenemos en... YouTube. YouTube. Que sea la gente que lo esté viendo en YouTube. Que tenemos... Un eh, pack de eh, Castillos y Catapultas. Con su expansión. Un pedazo de The White Castle. Sí. Y un Delicats. Y un Delicats Correcto. ¿Y que será eh, escribiendo un comentario en el, el, video en el propio vídeo de YouTube. Exacto. Y por último. Ajá, y pero... aquí no vamos a decir todo lo que sorteamos porque no da tiempo. es... Vale. <coughs> pues todo esto, básicamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13 premios. 13 premiacos, en uno Tipe. para cada una de las personas. Que os recordamos que estos sorteos es a través de tipee, uh -huh. vale esta plataforma de mecenazgo que tenemos para que eh, apoyéis al canal, que nos ayudéis, pues, a, a crear contenido de casi diario. Y a cambio, pues nosotros os sorteamos un jueguito de mesa y cosas así, ¿vale? Vale, aprovecho que no os ha saltado porque estábamos con el spam. Narwin y que se os acaban de suscribir. Muchísimas gracias, primacos. Y obviamente, estáis en el sorteo de Twitch que acabamos de comentar, ¿vale? Uh -huh. A la gente que se ha suscrito en el, en el preso, pues igual, pues muchísimas gracias. ¿A tiempo estáis todavía? La gente que vea esto un poquito más tarde. O que lo vea en YouTube, o si en Twitch. Eso es. Hasta el subas. día 31, con las uvas, sacamos eh, tanto Tipeee como, como Twitch. Bueno, y los comentarios, claro, que pondremos capao como siempre. Correcto. Así que. Y con eso celebramos. Siete. Siete. Siete añitos. Y tenemos la resolución con los Reyes Magos. El sí. 6 de enero, por la mañana. Firmado. Cueste lo que cueste. Sí. Firmado el 6 de enero, tenéis. Los ganadores. Y con ello vendrán más sorteos. <laughs> ¿Pero qué me estás contando? ¡Bum, ¡Spoiler! ¿Pero qué me Así estás que, contando? estad atentos. Eh, la noche de Reyes, ¿no? Sí. Ese día, sí. estad atentos. Sí. ¿Quedaremos ganadores? Eh, ya veremos. ¿O solo sorteos extra. No lo sé, ya veremos. Bueno, vale, ya veremos. Estad atentos. Tengo que hablarlo con los Reyes Magos. Vale. A ver qué, qué me dicen. De acuerdo. Pues después de esta. de este spam, pues ya podemos empezar con mis juegos del mes, ¿no? Spam y spoiler, todo. Eh, pues podemos comenzar con mis juegos del mes, correcto. Que he dicho, ya de, a, he adelantado en el mensajito del directo que eran muchas partidas, y no tantos juego. juegos como parece, pero tenemos muchas partidas. No sé si puedo mirar cuántas.

Un segundo, un segundo, está bien, wow. está bien, mira, del 1 de diciembre Ah, porque faltan por meter partidas Que le hicimos foto, acuérdate, a la caja del final Joder, macho ¡Faltan partidas! ¡Faltan partidas para apuntar! Siempre hace lo mismo esta señora, ¿eh? ¡Faltan pues partidas! No. Pues, perdón, eh, vale, perdón por el grito, lo siento, nada, nada, que ya bien. me he escuchado Vamos a darle, vamos a darle. Son muchas partidas y pocos juegos. Ahora vas a entender El claramente qué. porque hola Gateta. Saluda. Di Oli, mira, di oli. No seas, no seas tú, siéntate aquí. Y saluda. Oye. No quiere. Vale, educada. Venga. Empezamos. Empezamos por. Empezamos. Pero y con... Y no jugamos nada más con él. Solo sí. eso. Sí, solo eso. Sí. Vale, pues empezamos con Islet. 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 Me ha parecido... M maravilloso Me ha parecido maravilloso A mí <laughs> ¿Qué ha pasado? Se ha caído eh, Es un abstracto Muy cookie De dos tomates A mí me ha parecido Un juego bien, aceptable Y a mí me ha gustado mucho Hasta el punto que lo hemos jugado cuatro Y me está dando la turra todos los días Y no estoy ¿Sí? exagerando De que lo quiere jugar a, dos, lo jugar a dos Porque ella se cree que le voy a dar el sello de jugazo a dos no, tampoco, tampoco, tampoco. Pero creo que puede funcionar guay, que tiene esa pequeña adaptación en el número de huevos de cada jugador y... y ya está, y que vaya a funcionar. Y me ha gustado, me parece muy bonito, es una caja pequeñita, eh, pues tiene su estantería específica y que es extracto, entonces entre ese y guay. Monolith, pues ahí, ahí está. No, Monolith ¿eh? es, para mí Monolith es mejor, pero, que está en el sorteo, por cierto. Entonces, está bien, pero... Tenemos discrepancia en ese sentido. Bueno, no puede gustarnos entonces, es, a todos lo mismo. Claro, volvemos a lo mismo de siempre. Es bueno, pero claro, quizá lo aconsejaría para gente que le guste el abstracto que no tengan muchos, pero claro, en el momento que. Pues ya te puedo decir que tenemos el Monolith, que tenemos todos los azules, que tenemos no sé qué, que te, entonces quizá no nos cuadre tanto. Pero realmente. Creo que tiene todo para ser un gran juego. Uh -huh. Caja, ilustración, producción. O sea, Las setas están súper guay. El mecanismo de jugar está muy guay. No sé, pero quizás fue por... Pues te voy a dar la razón, quizás porque lo jugamos a 4 y se me hizo un poco más largo y tal, pero la verdad es que está, está muy guay el juego. Sí, está muy está guay. Está muy chulo. ¿Sí, tú. Pues el segundo ya hemos hablado de él, pero creo que debemos volver a hablar. Estoy hablando de Aventureros al Tren Leyendas del Oeste, es decir, Aventureros al Tren Legacy, de nuevo. Y aclaro, aunque lo hemos repetido hasta la saciedad en Instagram, no hemos jugado la misma caja, ¿vale? Eh, tuvimos visita, estuvieron aquí tituyani y Yanni y jugamos con ellos una nueva caja. Eh, a cuatro jugadores ¿Vale? Sabéis que la primera pues Si no lo sabéis Podéis ir a Mis juegos del mes Del mes pasado eh, La primera hemos jugado A dos Seguimos teniendo pendiente Esta idea que tenemos En la cabeza De que podríamos Volver a rejugarla A dos Otra vez eh, Pero no lo hemos hecho Así que no nos vamos A meter en esa opinión Porque no lo sabemos Pero sí que La hemos jugado A cuatro Se cogió <laughs> Se compró una caja nueva La pagamos a pachas Y como nosotros ya lo tenemos, lo tenemos, pues le dijimos que sacó esa la quedase en ellos como única y se jugó en dos días, literalmente. Se jugó islet, me vine arriba, lo dije, oye, lo hacemos tal, sí, venga, pum, lo sacamos, ya sacó. ¿Y qué pasó? <laughs> Primero, es mucho mejor. a, cuatro, a dos. <laughs> a ver, mucho mejor tampoco. Es más fácil pisarse. Eso sí, pero eso no quiere decir que sea mejor Hombre, creo que Tengo sí. que decir que me sigue gustando aventureros al 3 Legacy ¿Vale? Pese a haberlo jugado a 4 Pensaba que me iba a gustar mucho menos A mí me gustó eh, más Que lo que realmente a me gustó A mí me gustó más porque Ya te obliga a utilizar la carta Hasta ahí voy a leer ¿Sí? O el recalcular las cosas Y eso está guay ¿Sí? Porque se dio el caso de, oh mierda, no puedo hacerlo porque me falta un tren. Sí. ¿Por qué? Porque te habían pisado y en la recalculación... A ver, vale, también, entonces... por ejemplo, en ese caso, a Tito y a mí que nos gusta mucho menos el puteo, aunque sea necesario... Yo no iba a putear. No, no que no digo que vayas a putear, digo que te toleras mejor sí, ese tipo de interacción, bien, pues sí que hubo un par de situaciones, sobre todo de Tito hacia mi parte, de poner un camino y yo hacer así, además intentaba controlarme porque sé que a él también le fastidiaba mucho, hago así porque es donde estaba sentado, ¿sabes? Sí. Ya ni ahí, <laughs> y, ¿no? y yo hacía así a veces y decía como no no que no se note que no se note y me decía Lore ¿Dónde quieres ir? Y, o sea, casi, casi se convirtió en una conversación cooperativa sí, para sí, intentar. Sí. Que ya ni yo decíamos, oye, contás pues un poco, ¿sabes? Y, ¿Tú dónde quieres ir? Que yo te intento no pisar más, yo te no, Tito, tú tienes que hacer esto y ya está, no pasa nada. Pero es, es pero muy hay buen. mucha más interacción que a dos jugadores, claro. Sí, claro. O sea, Ahora creo que a cinco no lo jugaría. No, ni de coña. Si os gusta aventureros cogerlo si no, también, ¿vale? No sé si lo dijimos el mes pasado, o lo dije el mes pasado, no. Eh. Podemos decir que hay varios Legacy que hemos jugado dos veces. Hemos jugado el Charterstone dos veces, sí. hemos jugado el Clan Legacy dos veces y hemos jugado el Aventurero Salter Legacy dos veces. Ya el mes pasado, creo que sí. comenté que podría convertirse en mi Legacy favorito. Sí. Creo que puedo um, confirmar. confirmar ahora mismo que es mi eh, Legacy favorito. Por una sencilla razón: quizás no tiene la mejor historia pero tiene una trama, una subtrama bastante interesante que con la segunda partida te das cuenta de los detalles que jugando no le haces no le mucho caso. Sí. Pero lo que me flipa es todas las cosas que añade que no tiene que ver con el juego y son nuevas. Sí. En Pandemic eso no pasa. En Pandemic tú juegas al Pandemic. Puede haber alguna variación, pero es Pandemic. Eh, Charterstone Stone va habiendo variación, no, pero es todo el mismo una gestión de trabajadores ¿vale? en Clank volvemos a lo mismo pues cambia alguna cosa pero al final la base es la misma en en este no no en, en este, este no. aparecen mecánicas mecánicas nuevas y te va haciendo que cada partida sea un poquito sí. diferente sí. igual Encima echas no un par además. de ellas iguales pero ya está buenísimo por eso yo puedo confirmar mm. ahora mismo que sería mi legacy favorito sí, sí. Y sí, ya sí. está, lo jugamos, tiran dos Eso días, es. palizón. Y ellos creo que salieron muy contentos. Y creo que nosotros también. Fue perfecta la experiencia. Sí. Más. Faltan cinco partidas entre medias, ¿vale? Eh, cultivate. Cultivate. Es eh, muy chulo también. Sí, me moló. Eh, de. Uh, eh, Bumblebee. Bumblebee. Es. Pero. Creo que su número perfecto es A3. Puede ser. Queríamos ¿no? jugarlo con Vero, con un juego juega escape, va a venir a jugarlo con nosotros, pero... pero le gusta dormir con el culo al aire y se ha <laughs> Pero creo que su mejor número es A2. Es un juego de 2 a 5. A3. A3. Es un juego de 2 a 5 y... tienes que hacer, ¿no? tu... Tu Tu secta? tu secta. <laughs> sí, en tu un secta. orden en concreto, con unos colores en concreto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, hay un nivel de colores Dependiendo de número de jugadores Se sacan unos u otros Es un juego de interacción Son juegos de cartas En tu turno juegas cartas O haces intercambios O sea, es, es muy simplón Pero eh, esos juegos Son los que luego tienen más chicha ¿Qué pasa? A ver, simplón de reglas Lo que pasa es que es verdad Que tienes mucha sí, interacción sí, sí. directa Directa, o sea Es simplón de reglas Otra cosa es que te cuadre la colocación Ahí sí que tienes que ser Bastante estratégico y, y estricto pero... Es eso. Entonces, eh, de, eh, hay Mipels, se sacan Mipels de colores, de cada color, dependiendo del número de jugadores. A 5 tanto, a 4 tanto, a 2 y 3 tanto. Entonces, a 2 para principiantes. Es que, claro, eh, me están diciendo, pero si es por aquí, ¿lo no lo veis para principiantes. A ver, puede ser un juego de iniciación, pero tiene mucha más gestión de lo que parece. Voy a decir por qué, ¿vale? Eh, lo que me ha pasado con este juego Es que es el primer juego De puteo directo Que me ha gustado Voy a... La comparación es... Os pues va a dar ganas de salir corriendo Pero es para que lo entendáis El Moonskin Ese juego de yo te puteo a ti Y juego esta carta y te puteo a ti Y me vas a putear a mí Y juego una carta para evitarlo ese mecanismo es el que tiene el cultivate. ¿Qué es lo que pasa? Que no es puteo por puteo o jugar por jugar. Tienes que tener ese punto de decir, vale, ahora me... esto que me va a hacer es una putada que pueda asumir o que no pueda asumir, entonces me protejo. Tengo una carta rota que putea muchísimo, pero quizá no le puedo sacar rentabilidad, me sale rentable descartarla para robar cosas que me vengan bien. O sea, esa gestión a mí me claro. mola y luego pensad otra cosa, cuando tú eliges, porque antes de la partida, en la preparación tú tienes que elegir, no sé cómo se llama, como tu escaleta, sí. o sea, tu, tu programa. ¿Vale? Si vas a ir a por un tipo de miple, si vas a ir a por otro en una colocación en concreto. Como dos como estoy jugando dos y elijáis la misma, va a haber hostias. Porque si hay 10 mipel y cada uno necesita seis mipel, estáis jodidos. Me dice, es justo, ¿Me, me pensamos explico? justo lo que dice Vero. Dice, si yo he jugado a 3 y tienes que gestionar mucho más donde colocas los seguidores porque son los mismos que a 2. Efectivamente, por eso pensamos que a 3 es claro. el mejor número. Queremos jugarlo a tres. Porque a, a dos, dos no... nos ha gustado, pero, pero es un, un toma y daca. No. Pum, 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 pum. Es más una carrera que otra cosa. Es más, ¿quién ganó? ¿Ganaste eh... tú? Cerré la partida yo y ganaste tú, ¿puede ser? No, ganaste no, gané tú. Yo. Y yo cerré la partida con. Como Pero a poco, a poco Que tú ibas por debajo y luego yo saqué puntos Por, por otra cosa que tú no tenías puntuación sí. Neni, Neni, me haces daño Mayete, Yo es que siempre lo jugaría a Dios Ahí está, lo entiendo Lo entiendo Dani, muchas gracias por esa suscripción Ole Entonces lo que estoy comentando, que sí Puede ser un juego de iniciación, porque Porque ese mecanismo de puteo A los no jugones es lo que más les suele gustar un virus, un Munchkin, un... Interacción, interacción. ¡Ah, qué gracioso! Pero tiene una gestión mucho más profunda que un juego normal de cartas. Sí, sí, que también, que también funciona dos. Juego. Sí, sí. Producción interesante, con los mippers personalizados. Las cartas están bastante bien de grosor. Son casi cartón. O sea, es, sí. es un juego para darle caña. La caja no me convence mucho el formato que tiene, pero bueno. La temática ya es diferente. No sé... A, a mí me, me dejó un, un regusto de querer jugarlo otra vez. Sí. Y sabes que no siempre pasa eso con juegos y sobre todo cuando estamos saturados de novedades. Entonces en este caso quizá no, no os puedo decir, oh pues mira, Lore, vamos a secarlo. Porque a dos quizá no me llama tanto, que es lo que está diciendo Maite. Pero sí me gustaría probarlo a tres. A tres. Para, más que nada para divers, divers, diversificar un poquito. El tema de, de jugar las cartas. Sí. Y si está vero, pues me, me desahogo un poco. Como dice ella. Maite, no se puede repartir la maldad. Claro. A dos. A dos. Es Entonces, yo contra es ti, eso. tú contra mí. Es como eso. uno de los dos no puté, eh, va mal. Pero está guay. O sea, creo que es. Que es, que es, que es, es juego de Bumblebee. Sí. sí. Es que es así. Sí. Bumblebee siempre te, te trae un juego diferente. of Watch me parece de los mejores cooperativos. porque porque es diferente? Es un juego de cartas cooperativo diferente. Eh, Mob, igual, un juego específico de dos. O sea, trae cosas que son diferentes. En eh, Hegemony, podría decir que es mi top uno de list de juego que quiero jugar. Sí, no lo compro porque a dos mm, seguramente no funcione bien. Pero es el que más ganas tengo de, de que alguien venga y me diga, vamos a echar un Hegemony. Entonces, Bamberbeat te trae cosas diferentes. Y esto lo es. Y encima funciona bien. Mantis Fall, igual. O sea, son juegos diferentes. No es el, el típico euro ni el típico juego de cartas. Entonces, a mí, a mí me flipa lo que tal uh -huh. Puede ser que no siempre acierten, pero ya os digo, o sea, para mí, después de Marvel United, yo creo que el cooperativo que más he disfrutado ha sido el Z Watch. Y eso ha sido partida con mis primos y lo flipamos. ¿sabes? Sí. De acabar de bien mirando y calculando a ver si nos daba o no nos daba. Y nos dieron pa'l pelo. un roles ocultos a dos. Sí, igual que el que hablan, maravillas es el Kraken. Sí. El de Kraken, que es de roles ocultos. También. Entonces, yo con Baobabi estoy siempre a full. Y en enero se viene el Senjitsu. <laughs> que ese, espero que me lo puedan mandar, porque le tengo mucha gana también. Entonces, Cultivate, por lo menos, es eso. Diferente, buena producción, está guay. ¿De Kraken? Muy, muy buen. bueno. Yo no lo juego. Somos team, asesinatos sí. con entonces... Pero sí, os lo recomendamos por lo menos que lo probéis. Está bastante guay. Además, eh, los guiños de, de la estética, del tipo de broma que hacen con las cartas y tal, a mí me hace gracia. Es como muy... setentero sería? Sí. Está muy guay. Mid. mid. Bueno, eso, eso, es para, eso es para hablar un directo de ese juego. Tiene muy buena pinta. Sigamos. Sí, bueno, el vicio, ¿no? El buen vicio. Venga, habla tú anda. Bueno, un poco. Que a ti te hemos incluso más que a mí. Que yo sí, casa A mí me típico. gusta mucho. Sí, sí. Eh, Draft and Write Records. Es un juego que ha llegado muy tarde a nosotros. Porque... Bueno, más gente, bueno, no, no, más, he gente. no, bueno, no, no sé. sé. O sea, esa de base que ya llegó tarde porque también lo dijo Ángel. Pero a nosotros nos llegó. Muy, muy mucho más tarde, eh, por lo que sea, ¿vale? Se quedó. Tuvimos que escribir sitio. un email porque no, no éramos de los pocos que eso, eso. se habían hecho todos los envíos y no lo habíamos recibido. Uh -huh. Enviamos el email, respuesta en la misma semana y no lo mandaron. O sea. Sí, 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 no, muy bien, muy bien, la verdad. ¿Y qué pasó con el draft? Pues me ha sorprendido, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, primero, la primera partida teníamos una cosita mal y era mucho más complicado sí, de lo que era. Nos lo complicamos porque sí. Nos lo complicamos porque sí. Y luego, cuando dijimos, Joker, es que hasta que no haces mucho de esto, no puedes sacar pasta para desbloquearte los sitios que necesitas para seguir cogiendo cartas. Y es que lo estamos haciendo mal. Pero. Pero luego, tiene una gestión muy chula. De cómo coger las cartas. Ya la base del draft nos gusta mucho. O sea, sabéis que somos super fan. Nos sigue gustando mucho a día de hoy eh, ven Wonders. Y es precisamente por eso. O oh, It's a Wonderful World. Nos gusta mucho. Entonces, todos los juegos en base que tienen draft. molan Que además funcionan a dos. Mola. Y que tengas un poco la interacción de que... Lo que yo me quedo. Claro, decir, a ver si me voy. De gratis no me lo voy a quedar. Está claro. O sea, tienes los sitios muy contaditos, pero si sí el intentar jugártela a que me quedo esto porque esto no te vale a ti. O esto está y me rato. va a volver. O esto quizá no te interesa ahora. Claro. A ver si me voy. Está muy guay. Está muy guay. Ya al final, cuando hay muy pocos sitios en la banda del otro jugador, y puedes echar el ojillo y decir vale. es que ya no quieres guitarristas. Pues yo dejando. necesito un guitarrista, me la voy a jugar a que lo que descartes no sea lo que yo necesito. Exacto, está, está muy guay. Está muy guay. Muy guay. Encima la gestión, típico Roland Way, con diferentes zonas. Pues si pongo aquí, me comba con esto y esto me da de esto. ¿eh? Eh, ¿Vale? Un mecanismo. poco así, cogido con pinzas esta comparativa. Me recuerda mucho al tipo de juego de Three Sisters, de sí. Flip Town, de Motor City, donde si hago aquí. Y me comba, y esto me da un símbolo, que me da camino, que el camino me da un símbolo, que el símbolo me da posid y el posid me da... O sea... Uh -huh. Que no, que no todos los turnos son súper no, no, comberos, no, no, pero no. cuando tienes el momento combero es como... Claro. Ya estás, no. Espera. Dame un momento que claro. voy a tener a mucha ver, cadena juntos. Yo iba a decir que, que sí, que haces combos, pero no son combos tan grandes. No. ¿Vale? No son combos de que, hostia, puede ser que me pierda. Porque, por ejemplo, a mí en, en fleet ¿Vale? Que son los mismos autores que hiciste. Sí. Hay a veces que yo le digo, nena, ayúdame, o me espero, y ayúdame porque a veces me pierdo. No llega a ese punto. Son, son grandes, pero asumibles. No te pierdas. No, no, no vas a hacer algo que no debes. O, o te vas a, a dejar algo sin hacer, ¿vale? Entonces está muy guay. ¿Qué es lo que pasa? Ahora vais a preguntar. Entonces, on tour, on tour es una puta mierda comparado con eso. <laughs> Es que no tiene nada que ver. ¿Vale? No exacto, tiene nada que exacto. ver. On Tour, ¿tom? A mí, On Tour, sabéis que siempre me ha llamado la atención, ¿vale? Le ha gustado más a Lorena, sí. pero siempre me ha llamado más la atención a mí. ¿Por qué? Joder, vas con tu banda de rock y haces la ruta, claro. ¿Cuál es el problema de ese juego? Que es muy fácil. De haces jugar. literalmente la ruta. O sea, realmente Entonces, de, ese, de ese juego lo que tienes que hacer es una cadena de números. Y lo han tematizado te muy chulo. Entonces, pero no tiene nada que ver y este sí o sea este realmente tiene la gestión del manager bueno como si fueras el manager no tienes que gestionar la ruta del concierto por un lado tienes que gestionar la claro. contratación del equipo por otro eh, tienes eh, lo de las redes sociales que temáticamente me gustan mucho Exacto. pero bueno tienes que tocar un poco todos los palos de las redes sociales para poder hacer algo guco y luego tienes la mejora de los posit que son como un poco las anotaciones claro, ¿no? de, por eso te digo, de a futuro que, que, que si tú me dices hola on, belial on tour es un buen Roland right es que te digo para eso me juego el numerama de Mercurio. claro que es lo mismo claro qué pasa que te lo han puesto con una producción de lujo han jugado con los tonos de color de forma perfecta qué pasa claro vale yo voy a decir ahora mismo que soy un maldito game yo veo el record Teniendo el long tour y es como, vale, se me va a joder la venta del long tour. ¿Ahora qué hago? ¿Que me la joda esta editorial, esta editorial? O lo compro yo y me joda a mí mismo. Pues por lo menos estoy. Vamos, creo yo, ¿eh? Lo mismo me estoy columpiando y lo han cogido porque sí. Mira, Belial justo al revés. El tour le mola como Roland Wayne, pero el tema no le gusta. Pues aquí estamos diciendo justo lo contrario. Mm. Creemos eso de hacer la línea es como muy. Es este sí como tiene más la mecánica de. Aquí, esto lo pongo aquí. Sabes esto que me da un esto? tour a mí siempre se me ha dado muy bien. A mí de culo. O sea, siempre, siempre he hecho partidas súper guay, súper perfectas. Pero la temática creo que está pegada. Yo creo esto. O sea, sí, claro. Yo no noto absolutamente nada de que estás gestionando la ruta de tu banda de rock. O sea, eso mismo, me dices que es un, es un quicks. Gigante y te creo claro. un Yo, quicks, quicks tour pues, Llámalo como quieras Dani está diciendo a mí se me queda muy blanco me gustaría más del rollo de rockero metalero pero mecánicamente tampoco veo que me llame mucho así que seguiré esperando claro es que el problema es que ahora mismo de lo que hay es lo mejor es que encontrar un juego que que temáticamente sea perfecto no hay ninguno para meter el tema de la música cómo metes la música si es el lacrimosa y al final la está pegadísimo, pegadísimo. Te puedes ir a los dos que ha sacado GDM, pero pasa lo mismo. O sea, hacer un juego de música creo que es casi imposible. Habrá que esperar a Hard Rock. ¿A ¿Aquí? A Hard Rock. Eh, ¿A de José? Genial. Ah, no, tampoco. ¿No? Con lo que dijo Javi de la temática. Bueno, quizá. Pero sí, yo esperaba el de José. El siguiente que iba a decir es el de José. Entonces, eh, entiendo lo que estáis comentando, pero nosotros le hemos dado mucha caña. Yo al principio me quedé más como Dani. Pues yo creo, soy muy rockero, muy metalero y tenía más ganas de tal. Pero le dije, venga, vamos a echar otra. Y al final en el mismo día cayeron tres. Echamos una, echamos otra. Cambiamos de juego y se nos hacía tarde, pero nos daba tiempo a algo más y dije, oye, echamos otra vez tal. Y al final echamos tres. Entonces, está muy guay. Estoy muy contento. Nosotros, además, no lo pillamos en tienda, lo pillamos en el Kickstarter. Por lo mismo, por temática, como el On Tour acabó saliendo rana, dije, uh -huh. pues esto hay que entrar clarísimamente. Y mucho mejor, mucho mejor. Este ha venido para quedarse. Sí. Es cierto que las mini expansiones son una puta gilipollez y no valen para nada. Son cartas a lo... A lo preta por portero Preta Sacas unas es. para meter otras. Me las suda, gente. O sea, me las suda. Pero muy contento. Muy, muy contento. Mm. Y eso que al principio fue un poco... Sí. Gracias. Qu quizás he seguido jugando un poco por mi pesadez. Decir, eh, me he hecho mucha gracia, vamos a jugarlo otra vez. Y... Y se ha jugado, de hecho, se ha jugado más adelante. que bueno, ya sí. Dani dice: sí. el Metal Manía, exactamente. Ese es el mejor, creo yo, temáticamente. Y al final, te acabas cansando también de jugarlo. Sí. Y estéticamente está perfecto. Todos los cantantes y todos los músicos. Seguimos. ¡Buf! Venga, The Binding. The Binding of Isaac, for Souls. Un juego que se ha vendido bien. Y, y, <risa> se, <risa> va bien. y se va a vender mejor. ¿Por qué? porque que... es que ese te tiene una cosa, ¿vale? Y te saca un tipo de juego que vende en no jugones, sí, pero tiene la suficiente producción para llegar a más no jugones. ¿Por qué? Porque la Isaac es uno de los mayores videojuegos, con un lore más grande, con mayores aférrimos. ¿Qué ha pasado? ha volado ha volado ha volado ha volado ha volado ahora Pero volado. qué me parece como juego vuelvo a cultivarte eso es ese mecanismo de buteo de interacción de tal por eso ha triunfado tiene una mecánica una temática súper llamativa de un grandísimo juego le añades una mecánica con interacción con tal pues claro eso es qué pasa lo hemos jugado y es como es que para empezar no, puedo no es malo, claro. <laughs> queríamos darle la oportunidad porque pese a no ser nuestro target tenía muy buena pinta, pero no es un juego para dos. De hecho incluso podría verlo incluso mejor con el modo solitario para uno que con la interacción que tiene para dos. Y, y vuelvo a repetir, y encima, creo no que no es nuestro ni, juego como ni, tal. Y no tenemos ni idea de la historia. Claro. Entonces, mira, eh, os voy a poner un ejemplo muy bueno, ¿vale? Muy bueno. Yo no sé, este, este, este juego no lo ha mandado SD y, y no sabemos qué contenido traeros, ¿vale? La realidad es así. También eh, os digo que con SD nunca hemos tenido problemas, de si hay algo que no subimos, no, 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 hay, no hay problemas, ¿vale? Entonces, yo no sé qué han subido el resto de compañeros, se han subido reseñas, se han subido partidas. Yo os recomiendo lo siguiente. Queréis ver algo del Building of Isaac en calidad y los infrecuentes, ¿vale? Sí. Porque yo me he tragado la partida. Por una sencilla razón. Porque están jugando a cuatro. Porque todos conocen el juego y lo han el jugado. Juego. Y porque tienes a Wishmichu contándote el lore mientras vas jugando. Claro. Ah, mira, este, eh, salió el monstruo. Sale nueva, el, la primera carta que revelan después de matar sí. el bicho, Es el monstruo. Pues este es de los primeros bosses que casi siempre le toca a la gente. Te cuentan por qué cada uno tiene un personaje y qué simboliza. O sea, claro, ¿por qué? Porque Micho es un tío que, que juega más a videojuegos claro. que, que a juegos de mesa. Pues a lo mejor es canal, como si nada. nosotros estuviésemos, estuviésemos jugando al Marvel United. Y y pues, como me haces a mí cuando nos toca elegir camino o nueva partida, mira, podemos sí, sí. ir por aquí, no sé quién, porque nos toca este villano, porque se ha enfrentado en la película, no sé qué, o en el cómic de no sé cuánto, pues, y como siempre intentamos tematizarlo, pues yo creo que deberíamos de ir con este héroe, y con este héroe. Pues al final, si conoce la historia, lo puedes disfrutar mucho más y sí. lo puedes hacer más atractivo para la gente que lo está viendo. Entonces, yo ahí en ese, en ese aspecto lo tengo que decir, yo me he tragado la partida. Me la he tragado. ¿Por qué? Porque, como quería saber más del juego para intentar disfrutarlo, claro. es con, ¿con quién tengo que aprender? Con alguien que lo haya mamado. Claro. Es eh... igual que el ejemplo, perdón que te interrumpa. Si yo ahora mismo os tengo que re recomendar un vídeo para ver sobre Amanecer Rojo, te voy a hacer. Mírate el mío. Claro. Si te tengo que recomendar un juego sobre World of the Lich King, el de Pandemic, te voy a recomendar el mío. ¿Por qué? Porque pocos jugones hay que se hayan ventilado el amanecer rojo en una semana la trilogía como me hice yo o tienen los años que tengo yo en el juego Warcraft pues te voy a dar te voy a tratar las cosas con un punto de vista o con un cariño que si no tienes ni puta idea como me pasa con el Isaac no te lo voy a dar entonces si tú conoces el juego te estás planteando comprar el juego de mesa por el videojuego y vienes a mi canal es que lo que yo te voy a decir es una puta mierda, Me ha salido un gallo como... A un poco, iba. sí, correcto. El que iba a decir eh, Narwin, dice, le echaré un ojo. Yo se lo dije a Napier, que le dije, este juego nos puede cuadrar mucho cuando vengan los primos. Y me dijo, no, no, si es de puteo. ¿Es de puteo? Digo, ¿Qué? ya, pero ¿cuál es el primer juego que jugamos con, con el primo? El Munchkin. El Munchkin, efectivamente. Entonces, aunque sea de puteo, no es un puteo gratuito. O sea, o sea sí, sí, pero es un puteo obligatorio sí, claro. Es que, es que o, o voy a quitarte acciones Voy a quitarte poder, voy a hacerte daño Voy a quitarte monedas Voy a robarte una carta Porque tengo que hacerlo Entonces ese, ese puteo Sí sé que se ha tolerado ya en, en, en ese grupo Sé que con Patri no va a haber ningún problema ya, Madrid, no. y, y, y creo Que el primo sí que lo va a poder eh, Disfrutar pero porque vuelvo a lo mismo, es que el Munchkin fue el primer juego que jugamos con él. Y era suyo. Que no era nuestro, era suyo. <laughs> Entonces, no, no yo lo he lo tenemos dicho. Aquí, ¿eh? Además, ese D no lo mandó incluso con la expansión. La expansión de las habitaciones, más cartas y tal. Entonces, quizá lo que debería hacer es jugar en el juego. Puede ser. Y así pillar un poco más el rollo. Pero, claro, en, en temáticas así tan, tan, tan... Tan focalizadas, pues... Claro, tú me hablas de Marvel y... ¿Qué quieres que te diga de Marvel? Te cuento lo que quieras de Marvel. Y quizás, yo que sé, eh, Armitage no son tan de Marvel. Claro. Quizás, ya, pero tú vete y pregúntale a Armitage algo de terrinoz ¡Ah! Que se los saben al dedillo los cabrones. Claro. O de Cristiana nada saco con el Joe, claro. Mm. Se han criado con eso. También me pregunto de Terrinoth y si sí, tengo algún conocimiento pero súper... Entonces, claro, ahí cuando. Te tra... Joder, cuando tratas temáticas tan tan específicas. Pues eso. Entonces, si te gusta Isaac, te va a gustar, porque el sí. y todo es igual. Que no, pues no te lo recomiendo. Mira, te, yo tengo un copy en la tienda que es súper fan del videojuego. Y no conocía nada del juego de mesa Y le dije, joder, yo lo tengo ya en casa Mañana te lo traigo, ya cuando estábamos con dobles Y, y solo dar la carta Él me lo estaba diciendo Joder, mira, pues este es no sé quién Este no sé cuánto, igual Del juego no conocía nada, pero del videojuego lo conocía todo ¿De qué se los habló? ¿De, de Isaac ah, sí. sí, porque ¿De me Isaac? había visto parte de la partida ya Claro, claro Pero, pero, pero que, que estaba diciendo Que Isaac que es súper fan del juego Del videojuego y tenía curiosidad por ver el juego. Y él lo ha flipado solo por la parte de fan del videojuego. Que vería, lo apuntamos. Ya, ya hemos oído varios comentarios sobre, el, sobre ese juego de Dragon Ideas. Mm. Lo que pasa es que es Wargame y ya sabes que no. Pero... Claro, claro, claro eso pues, ha dicho, te inicia la temática Wargame sí. bastante bien. Entonces es eso, Isaac, pues, ¿qué te digo? Venga, siguiente. Sí, sí. Este, este a mí me gustó mucho. Mm. Es otro de los que a, están pendientes. A ella menos, porque... Se le hizo corta la partida. Sí, me hizo muy corta. Es que... A... Dog Lover, ¿vale? Dog lover. El nuevo juego de edición primigenio. Eh, misma mecánica, básicamente, que Cat Lady, sí. pero para mí le da un plus más con la tontería de las cartas de... De adopción, no, no de... de truco. De... Ah, de... sí. Sí. De truco. Para... Claro, sí, porque en sí. Cat Lady siempre coges de la misma manera sí. las cartas. Aquí puedes enseñar a tu perro y coger las cartas. Creí y... cre cre que decías las de protectoras. Eso. No, está, eso muy, eso chulas. está muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya cuando acabo dije, uy, se me ha hecho corto. A ver, primer punto del día: Dog Glover es un filler. Sí, sí, ¿Vale? sí. Lo que pasa es que yo he estado muy agobiada con la comida cuando llegó. A ver, eso y que me salieron a mí. Bueno, las colocaciones muy malas y a ti perfectas. ¿Qué? te salían colocaditas todo lo que necesitabas, esto con esto, con esto, hala tengo un perro completo y ya. Venga, hombre suertudo mía, con lleno. los dedos con los dados no con los dedos de las los dedos de a mí me con gustó lo, mucho con más los dados que no lady. pero con las cartas pues tuviste mucha suerte y yo estaba muy agobiada porque o unas cosas o cogía otras y yo era nada más que no les puedo dar de comer y si no les puedo dar de comer no van a puntuar y de hecho uno de mis perros no puntuó porque no comió pobrecito correcto ¿Hay correcto ¿Hay te gusto? salió una partida redonda si es que no me estoy quejando de lo contrario te estoy diciendo que se de, muy de, mal. Pero a mí me gusta más el Double Simplemente por esa mecánica. Tienen más cosas diferentes y salen unas cartas específicas. Sí. En plan, como un deck building que salen siempre cartas de un tipo. Sí. No sé si me estoy explicando. Sí. Sí. Aparte de la línea de compra. Sí, siempre... sí. Vale, Vaya pues como Clank, igual. por ejemplo, que vale. tienes al mercenario todo el rato disponible. Pues en este caso tienes los perros, los... Los perros de protectora, sí. que puedes comprarlos los... y encima te dan algún tipo de habilidad o puntuación. Y los trucos. Y los trucos. Que los trucos molan porque en vez de coger aquí, pues coges en forma de T, que ya está cogiendo una carta más, o coges en zigzag o no sé qué. Está muy guay. Bueno, a mí me gustó mucho. ¿Quién? Caja un poquito más grandecita, pero... <laughs> es que te un morro. Y da igual que lo juegues a 2 a ¿Por qué? Porque como es un juego de cartas, dependiendo del número de jugadores, tienes las cartas que tienes que añadir. Pues para partidas de jugadores, las que pongan más dos y más 3. Y cosas así. Entonces, perfecto. A mí me encantó, me flipa. Ilustración guay. Filercillos de lujazo. Y espero que Dicciones ingenio siga trayendo eh, ese formato porque está muy guay. Tanto Cat Lady como dos Love. Y ya. Y he pegado yo la chapa. Venga, habla tú del siguiente. Y Draft and Raid. Otra vez, sí. Solo siete juegos vamos a hablar. Que te he dicho que eran muy pocos. Hay, hay un par de ellos más, pero vamos. Muy Bog. poco, muy pocos, Sí, sí. Venga, habla tú de este. Eh, no. Luego, luego recuperamos un par de cosas de noviembre y de octubre que ya nos han pedido. Vale, voy a hablar yo de este para que tú si grabes la comparativa tengas contenido que grabar Si vayan a verlo. Vamos a hablar del Maizland. 24 partidas jugado en ¿Cuánto? dos o tres días. Eh... 26, 20, perdón, 20, 22, 24, 25 y 26. 5 días. días. En 5 días, son es igual que My City. A esto ve venía yo. Son 24 partidas, ¿de acuerdo? Son tres partidas por sobre. Pues uh -huh. ya la multiplicación Ocho. la hacéis vosotros. ¿Qué pasa? Mecanismo igual que My City, pero. Para mí, 10.000 veces mejor. Vale. La historia, ¿qué tal? La historia, pues igual que en My City. Me la contaba. Y Innecesario, sí. O sea, sí. Jugamos, ¿no? Uh, pues castor, se ha suscrito comprar Prime! muchas gracias, compañero! Pues otro más que entra en el sorteo. Correcto. ¿A Entonces, tomes? ¿qué pasa con My Island? Para mí es mejor por dos aspectos. Uno, añade más cosas. Porque My City al final era todo en tu tablero, ¿no? Y, y todo hacías tu tablero y tu tablero pegatina para arriba y pegatina para abajo. My Island, hay más cosas. Sí. Ya está. Más cosas. Y segundo, es jugón. Sí. Un My City lo puedes jugar con cualquiera porque no deja de ser los seteos simple. Son poliominos sencillos. De tengo una T, te, tengo un zigzag. A, me da igual. A lo. A lo. A lo <laughs> Dice Maite, esperad. Venga, va. Entonces, ¿qué pasa? Que MySitis son poliominos sencillos. Tetis un cubo, ¿no? Una T, el zigzag, el palito, ya está. Aquí no. Aquí pasamos a hexágonos. Hexágonos en línea, hexágonos eh, de cuatro, hexágonos de sí. tres. De... de dos, de tres, de tres así. Y, y de 4. Entonces, ¿qué pasa? Que cada hexágono tiene una situación. Ah, pues yo quiero poner esto aquí. Ah, pues es que la loseta no solo no puedes ponerla porque no te cabe, sino porque quizás donde lo quieres poner está justo al otro lado de la loseta y girándola entonces no puedes colocarla. Es más simplemente cual. porque no sean cuadradas, es un poco más complicado de gestionar la posición. Entonces, es para mí, My Island es el hermano mayor de My Shiri. Y podemos confirmar dos cosas más. Primera, lo han mejorado porque en MySiri en ningún momento te dicen cómo jugarlo a dos jugadores. No. Es o sea, <laughs> das, das por se hecho. El das segundo es hecho, el dosas. último, el segundo es el segundo. Cosa que en MyIsland ya lo han cambiado. Sí. ¿Vale? Están eh, el ganador y los rezagados. Está el ganador, el segundo y los rezagados. Y Eso. en este caso a dos jugadores, el segundo. Es rezagado, entonces hay veces que no puntúas, hay veces reglas. que tampoco pierdes puntos, que en caso de ser segundo sí lo harías Lo ponen las reglas, primer punto del ojo Y segundo, te confirman las reglas que si lo juegas a dos jugadores puedes rejugarlo otra vez con uh -huh. forma completa Lo que nos confirma que My City seguramente también Claro que es la misma duda que teníamos con Aventureros y duda que teníamos con My City, el final de las reglas te dice, pues si lo has jugado a dos, puedes volver a coger dos colores diferentes y volverlo a jugar. Entonces, pues ya te resumiendo, dos si te gustó My City, cómprate My Island, y si no has jugado a ninguno, cómprate My Island. My Island. Y si eres jugón, cómprate My Island, y sea como sea, cómprate My Island. Punto. Entonces... Se va a venir la comparativa y la opinión de Lorena. ¿Vale? Ya está. Y así os pasáis y le dejéis comentarios. Sí. Pero básicamente es eso. Y Ahora lo... la cuestión es: tenemos la, la acción de jugar un segundo My City al completo y un My Slime sí. al completo. Sí. Para 2024 se si viene el reto. Lo, vendremos en el, lo veremos vendremos. en el próximo episodio. Y tengo que decir. Es que estoy muy orgullosa Que de 24 partidas eh, He ganado 13 Ah, bueno, y ganó la campaña Ganó la campaña, ¿eh? Yo no tengo aventureros título Aventureros, ninguna no no tengo, Yo gané las dos No tengo título que lo demuestre No tengo aquí el título de Clank Yo, eh, yo, yo soy el ganador pero... de Legacy, ¿eh? Sí El Clank, los sí, dos sí. aventureros El Charleston. El Chartstone Ay, que... Qué? Qué mal me siento! Mira, ya hemos pasado de ese juego, pero lo tengo que decir. Estoy muy enfadada. Porque gané más de, mi, más de la mitad de las partidas de la campaña la ventuneros? de aventureros. Y no te valió de nada. Y no me valió de ni mierda. No, no pasa nada. Pero eh, sí, sí, me sentó un poco Velo, mal. Te recuerdo que he jugado dos veces el Clank. Uno lo gané el otro no. Porque no los juegas conmigo. <laughs> el cuadro es un juegazo, Beliar. Es que no, 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 no pasa por los años. Pues sí, gente, pedirlo para es Reyes. My Island cuál es? es un... Sí, es que lo puse un chat. ¿Cuál es cuál? El que vendimos nosotros de Days of Wonder. Que cogimos la expansión y todo. Ya. Sí. Uf, eh... Muy bueno. Joder. Cerca y lejos. Que aprovechaste. Vale, está guay. Nosotros ¿Ah? lo vendimos sin jugar, lo hace ya Eones. Sí, Entonces, sí. My Island, de verdad, pedirlo para Reyes es un juegazo. Es un juegazo. Sí. Me apetecía todo el tiempo volverlo a jugar. Con My City hubo momentos. De a vamos a terminar decía, la campaña y ya. Que decía, no, vamos a echar otra cosa. O vamos a parar. Con este no nos daba tiempo. Nos íbamos porque lo madrugaba. O lo dejaban porque había que sacar a los perros y nos pusimos a Siempre, además fueron, fueron cinco días pero fueron cinco días se que han el... estado ha estado montado ha lo que se podía jugar se jugaba eso como amigo invisible como regalo de Reyes como como regalo de cumpleaños del día 25 que cumplo los años buenísimo sí totalmente nosotros en las en David con los descuentos es lo que graba Lorena porque todo lo que compramos fue de Debbie. No todos en la web. Eso es. Iguales. No, tres cosas en la web. Y una en Zacatos. Ya os dará el vídeo de las compras, Lovena. Sí. Que de hecho es que no está ni grabado. Y tengo muchas ganas, pero es ponerme con manual. Y ahora mismo me apetece. Ya, jugar, jugar y jugar. Nada, cuando pase esto para Año Nuevo. Venga, venga, venga. Siguiente. Cosa nueva. Venga, déjalo tú. Animal Keeper. ¿A cuenta, cuenta, a la que me ligaste. ¿Por qué? Le estaba pegando una paliza. Pero cuando la digo de... paliza es que. Pero espera, espera, lo tenemos en casa desde las les que habíamos hablado con Cairo. Y lo había pedido eh, yo, ¿eh? Y lo había pedido él. Digo este, datelo". pero estábamos pues que no. Da... De hecho el, el audio para hacerle el un minuto está grabado y todo, pero. Desde las les. Repito, no nos ha dado la vida, o sea, no me ha dado la vida para más. Había hecho ya lo del audio. Yo, mi trabajo está hecho, ¿eh? Y el audio está grabado y todo, pero no da para más. Y ya, de, pues de verlo en la tienda, la verdad, lo he explicado muchas veces, como grabé el audio, ya sabía jugar, y, y ya veo en la estantería después de cerrar el My Island, pero quedaba un poquito de tiempo para sacar a los perros y dije, vamos a jugar al Animal Keeper. Y es verdad que es un juego pues, a partir de 6 años. Es y súper, súper sencillote. De, tiene la cuadrícula de, de 16 cuadrículas con animales con un fondo de color. Animal, fondo de color, animal, fondo de color. Menos la niña que está en un O sea, concreto. si tú piensas, eh, un juego para jugar toda la familia el día de Nochebuena. Animal Keeper. Y es un, es un juego súper chorra. Pues ya, yo está muy guay eso. ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, y para jugar con salto generacional está súper chulo. No lo conozco. <laughs> y básicamente sacas una carta que te pide un número. Eh, pues cuántos pandas, cuántos fondos verdes, cuántos pandas y fondos verdes. Cuántos no sé qué, ¿Qué cuál animal qué... tiene tres o más, o más de tres. ¿Qué eh, color es más? Eso es. Pues eh, empezó, empezamos como, ¿para ti? Para mí. Para ti, para mí. Y llega un momento que empieza. Eh, no sé qué, tanto. No sé qué, tanto. La misma carta de pregunta, le das la vuelta y pone más uno. Y es un punto. Pues pillo una carrerilla de. Totón. Encontré toton, la, manera, la manera, la manera de, de jugar. ¿Vale? Yo soy muy bueno en. en... Memoria sé? visual. Memoria fotográfica. Exacto. Entonces, ¿qué hice? Yo dejé de mirar los animales y dejé de mirar los colores. ¿Y qué hice? Yo me ponía y mi, yo no miraba las cartas O sea, miraba debajo de la mesa ¿Sabes? cómo mm. te digo Entonces lo veía todo No, no tenía que pensar Me salía hacer. Y le empezaba a pegar una baliza Pero baliza de decir Oh, mamá mmm, Vete a cagar ¿Sabes? Mm -hmm. Y al final me ganó Sí Sí Pillé un poco el tranquillo Es verdad que cambiamos las cartas varias veces eh sí, O sea, el cambio de la base... Eh, no fue literal con lo que te dice las reglas pero sí que lo cambiamos hicimos todas las pruebas, de hecho y al final a puntos no había mucha diferencia tampoco, 35-32 ¿Mm? que por cierto, si quieres hablar de alguna otra victoria mía, podemos hablar de Toca y dodú también si, sí, es el siguiente, ¿no? <laughs> Tu caído sí. es súper bonito, tío, y funciona súper guay, pero lo veo tan sencillo. Es que es, es sencillo, o sea, no puede ser, no puede ser todo súper súper difícil. Pero realmente cuando terminamos la partida, Abre me dijo eso de sencillo como una contra del juego. Y realmente yo pienso, si es que ahora mismo no tengo otro tiempo. Ahora mismo necesito lo que me da ese juego. Quizá no sea el juego de mi vida, quizá no sea mi juego favorito y quizá dentro de un año lo aborrezco. Pero ahora mismo, que yo en 20 minutos me pueda jugar un tocaído dúo, que es precioso, que funciona redondito, que no es un juego pero, chorri... Mira, a mi no le gustó, ¿eh? Mira, yo os voy a decir la sensación que tuve. No, no, pero tocaído dúo. No tocáis de claro. juego, que ese no lo hemos jugado. Sí, no, se supone que es igual. Ese es el específico de dos, pero el mecanismo creo que es más o menos. Yo lo que voy a decir es... El mecanismo que tiene es súper guay, pero... Para eso me he hecho cualquier great. Claro, claro. ¿Sí? Porque por el mecanismo el... es... Venga, explícalo tú. Dale, dale, dale. No dale tú, que hablo yo mucho. No, ¿qué, qué es eso? Bebele, ¿Qué es, bebele, es... es lo que estáis diciendo tú y Maite. Que... Que no es mi juego favorito y ni lo va a ser. Pero creo que es. Venga, tengo un ratito, me echo en tu caído. Oye, pues no te diría que no. A eso me refiero. A que. A que. No sé si tiene o no algo con mi biblioteca. Por ahora sí. Bueno, pero. Sí. Pero no es un juego que nunca diría que no. Y me permite no jugar a un filler. Es que tengo 15 minutos, un filler de cartas. No, tío, me, me permite hacer un juego un poco más de gestión, un poquito más de gestión, sin tenerme que ir a un juego de un despliegue de una mesa completa, porque lo jugamos en, en una tabla. Sí. O sea, en una de estas tablas de la mesa, vale, que es muy grande, pero en una de estas tablas de la mesa jugamos el tocaído. Sí, y encima es eh, tiene mecánica Roll and Write. Tú lanzas los dados y el jugador activo elige un dado, y hace la acción ver. con eso, el otro de otro eso y el es. el iniciar otra vez. Se cambia y es así, ya está. O sea, eso es como por ejemplo el King Domino Duel, tiene el mismo mecanismo. Entonces está guay. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, es lo que le dije, pues quizá para eso me he hecho un roll away. Pero realmente, como juego está bien. La producción está guay, bolsita de tela, el Docker es gordito, mipels personalizados y diferentes, eh, los sabros de jugador, estéticamente está muy guay. Uf. Caja pequeña, muy pequeñita, está muy guay. Ahora bien, ha dicho para eso: prefiero el café, es que a nosotros el café no, no nos, nos gusta nada. nada. Es que no nos gusta Pero volvemos nada a, a lo que he dicho antes: es que, es que ni todo tienen que ser juegos súper sesudos, ni todos tenemos que tener el mismo gusto de juego. No puedo hacer una comparativa con el juego grande porque no hemos jugado a Tokaido. No. Pero como recomendación de Tokaido Duo, está bien. Pero ahora bien. se queda en casa. Está guay. Se queda en casa porque Exacto. es... Ah. Lo mismo en el próximo mercadillo que se viene... ¿Estás queriendo decir algo? Sí, que se viene un mercadillo, sí. Es, es, ya lo sabes. No, es, que, es que si veis cómo tenemos la puta casa, es una puta vergüenza. De cajas amontonadas y amontonadas. Bueno, eso es otro tema. Guay, ¿nos ha gustado? Recomendable. Pues solo queda un juego de diciembre hasta el día de hoy. Hasta y el día de hoy. Eh, tenemos que empezar a implementar una cosita porque... Bueno, vamos a terminar con eso sí, y mira, ahora lo cuento. Uh, acabamos a de Marvel United. Marvel United. Eh, hemos conseguido hacer el reto, ya hablaremos del reto más en profundidad. Sí. Puedo y decir hemos que es... perdido por primera por vez en la campaña. Por primera vez. Eh, no solo lo que, eso es, no solo lo que implica perder una partida, sino que en la campaña perdemos también a los héroes que han perdido la partida. Así que, primo, he de decirte que la primera muerte, la primera baja de nuestro Marvel United ha sido ni más ni menos que eh, Miles Morales y Gwen Stacy. Han perdido contra Vulture, así que... Ya no hay más miles ni más web. Nuestro siguiente enfrentamiento será contra electro, espero ganar, porque si no, se nos cierra ese camino y tendremos que dar un volteo de la hostia. No, podemos enfrentarnos muchas veces. Yo, yo preferiría hacerlo temático y, no, y si está, hemos perdido, darlo por perdido y no llevarme la puntuación. Y el siguiente es contra electro, que lo jugaremos en cuanto cortemos el directo, yo creo que no nos da tiempo a un electrito. Y claro, es que lo estamos tematizando. El problema es que nos, hemos perdido a dos Spiderman. Así que a esto no sé con quién nos vamos a enfrentar. Y yo, es que... yo iré con 2099 y tú que te vas a pillar a Veno. ¿O qué? ¿O al Spider-Man? No, lo tendríamos que coger, ¿eh? Joder. Está sin desbloquear. Bueno, pero yo tengo a Spider-Man normal también. Normal, sí. A Peter Parker de toda la vida. Sí. Joder, este, Joder, este, esta dupla, la última partida fue muy buena. Esto ya lo hemos jugado juntos. Sí. Y funcionó muy pues no, bien. Bueno, por eso lo he puesto. Porque estaba eh, eh, muy bien. Eh, estaba tematizado con, con eso. Pues, pero nos no, ha parecido. No, me ha tocado sacar a, a, al, al mejor spider Ha sido muy difícil. O sea, es, sí. es una partida. Es contrarreloj totalmente. Es muy rino. Es, es que realmente. Y con Sandman nos pasó igual. Ganamos, pero por pelos. Joder, qué susto, tío. Eh, creo que los, los villanos de Spider-Man. Creo que son los más difíciles. Es que no y, lo veo. Y dependen muchísimo de cómo salgan las cartas. No tanto de cómo gestiones tú, sino de cómo salgan. Porque Carnage te puede ventilar en tres turnos. El Duende Verde, igual. Eh, Sandman, estuvimos a punto de morir. Eh, Craven se nos dio bien porque no nos metió tantas heridas. Sí. Pero metió a como panes. Pero por, Craven se nos dio bien precisamente por lo contrario a lo que le ha pasado a este. Este tiene. Tiene tres. Serán cuatro Con cartas. Tiene cuatro cartas, pero como te salgan una detrás y de otra, salido. la tercera estás muerta. Sí. O sea, no tienes forma de defenderte si no te salen otras cartas. Por eso digo, para mí. Y hemos ido caput en, en la. Sí, porque es No que hemos que... hecho medio tapete, no hemos hecho media ronda. Para todos Red Hulk, Ultron, eh, Khan, todos, todos los, los villanos de Marvel en genéricos. Eh, joder. Mm. Kingpin, no hemos tenido ningún problema nunca. Hemos podido tardar más o menos, ¿no? El baloncesto, todo eso. Pero ha sido llegar a, a Spider-Man, al universo de Spider-Man, Venom nos costó. Kraven mmm, que lo jugué yo con Venom mmm, me dejó cabo. O sea. Eh, sé que no estoy mirando a cámara porque estoy mirando detrás que lo tenemos apuntado. Y este no se ha ventilado. Y Superman estuvo a puntito también de matarnos. No, no, o sea, yo sé que, que con el Duende Verde. O veamos con Duende, Duende Verde. O con o los seis siniestros, ahí vamos a huipear, si no vamos con los dos, por eso quería hacer eso, lo antes posible tiene hambre Ya, es que hora de cenar Entonces, eh, resumen de Marvel y United, ya hablaremos de él, las partidas que hemos echado, del reto que tuvimos Mi amor, si quieres algo acércate, ¿vale? Ven Gordo, ven Ven Que te vea la prima, corre Loki, ven dile a la prima, díselo, dile, dile eh, hola, puedo prima. decir que a día de hoy es Ven, sube, sube. de mis juegos favoritos, por no decir el favorito, pero sí hola, o sí hola, es hola, mi cooperativo hola. favorito. Hola, mi amor. ¡Qué grande! ¡Buff! Os tenemos que contar de cosas de Loki que estamos haciendo él y yo. ¡Buff! ¿Has dicho la prima? Dile hola, prima. Hola. Y Vero también te está saludando la tita Vero. ¡Hola! ¿Qué pasa? Ya terminamos, es más bueno. ¿vale? ya terminamos, mi amor. Vale, ¿Qué quieres reimplementar tú? Eh, vale, eh, ¿qué pasa? Que aunque hacemos el directo de mis Juegos del Mes lo más tarde posible, hay algunas veces, casi siempre, que desde que hacemos mis Juegos del Mes hasta que se acaba el mes, pasan unos días y probablemente también algunas partidas. Pero yo, cuando pongo el móvil para no saltarme nada, eh, pongo el filtro que me cuente desde el 1 de ese mes hasta el final de mes. Pero ¿qué pasa? Que como del 1 para atrás puede haber 3-4 días que hemos podido jugar y Nanai, nos hemos dado cuenta que, por comentarios vuestros, que nos hemos ido saltando algunos juegos. ¿Vale? Así que eh, creo que voy a dejar de poner el día 1. Y voy a poner el día que hagamos el en directo. Entonces hablaremos eso de para, final para, de mes. Para el año que viene. Eso ya, ¿no? es. Final de mes, esos 3, 4, sí. 5 días y un poquito más. Se está refiriendo más. sobre todo a eh, Grey Quest entrega es Argentina. Nueva los, Zelanda. Nueva Zelanda. Todos los comentarios que hay en el vídeo, en concreto de ese, claro. es. Y en mis juegos del mes, es. Sí. Hemos venido para ver tu, por, tu opinión en profundidad y no la habéis dado. ¿Qué sí. ha pasado? Eso es. Vale, pues lo digo desde aquí, igual que he contestado cada comentario, con lo mismo. Para mí es el mejor de todos y es el que tiene más carga de deck building que el resto. Es un juegazo, es el mejor. Entonces, si tienes todos, hazte con él porque es el mejor y si no, pues tira por ese. Básicamente. Totalmente. Vale, no sé si del año del mes pasado nos dejamos uno también porque es el día 28 turing, No sé cuándo hicimos Del Turing sí os hablamos, ¿no? Sí que, machine? El, sí, que les contamos lo de que tuvimos que echar una partida de prueba. Es verdad, vale Sí, Doggerland, eh, por cierto, mmm, tengo unas ganas de sortearlo Gente, es un juegazo, ¿eh? Es uh -huh, un juegazo Sí, mira, Grey entre la, eh, Nueva Zelanda justo 30 de octubre sí. 28 Marvel United, que posiblemente tampoco no sé este se momento. hablaría Sé que son más antiguos, pero por si acaso alguien lo esperaba. Neotopia, me creo que lo hemos visto. Como oh Podemos echarlo otra vez. Sí. Tiene oh, mi mira, es y ese me va a esperar. tocar a mí. Creo que alguien se lo está rifando. O sea, por favor, que os toque. Y Si no, pillarlo, de verdad, es muy bueno. Apoyemos el primer Eurogame Tocho de ideas Démosle cariño, gente. Démosle cariño mira, y por si acaso, exit sí ya se habló del también en, el en sí. las puertas, sí, sabe, sí. vale sí, exit, el regreso a la cabaña abandonada no eso se habló, se habló, sí, ¿Vale? sí. no, atrás, no ya pues ya esto ya tiene Entonces... pero bueno, tenerlo lo tendremos en cuenta, si serán mm. eh, sí, de papel y tal pues eh, lo tendré en cuenta y pondré el filtro, pues mira, el día que haga mi juegos del mes, como hoy por ejemplo pues pondré el filtro de inicio del día de hoy, que aunque sean los primeros juegos un poquito más antiguos, pero serán de final del mes anterior. Y así sabemos que hablamos de todo. Así que, nada, que tenemos en Antitrudoteca cosas muy interesantes, como Marrakech, como Obsession, como las expansiones de verdad como Nucleon. Y, y es que no quiero tocar, es que ya he intentado sacar algún manual y me ha dado chispazo. <laughs> y tenemos ahí la que es el es en Marvel Zombies X-Men Resistance. Os lo tenemos que traer en partida, pero es que no nos dan la vida. Tenemos muchas cosas que traeros y muchas cosas que jugar, porque tenemos también pendiente la nueva expansión de Arnaz, que la tenemos ahí también. También la expansión de Revive. Sí. Teníamos a medias eh, la campaña. expansión de artefactos. Es que es muchísima o sea, o sea, cosa. La expansión de Bone perdón. Es muchísima cosa. Ey, Yo solo espero, deseo y rezo al dios Arceus que el mes que <laughs> viene ya es Año Nuevo y bajan las cosas. Y tendremos más tiempo para jugar y traeros contenido mucho más pulido y, y trabajado. No, no lo hagas. das. Podcastor, ¿veis a probar pillar el chumen y bones? Eh... Podcastor, es la primera vez que te veo aquí. No, o sea, sí, es David Tirado. Que se lo acabo de leer en Telegram. Ah, vale. Te iba a decir, es la primera vez que vienes aquí, es la primera vez que te suscribes y te iba a insultar. Eh, se supone. Se supone que está reservado, ¿vale? No sé si se puede tratar este tema porque es confidencial. Eh, sí. Vale. Es confidencial como el reto. Sea como sea, se supone que lo tenemos reservado en Zacatruz. Se supone. Hasta ahí puedo leer. Si esa reserva ve la luz, se vendrá para casa. Si no, pues me pegaré un tiro en los huevos. Mira, tío, que le den por culo. Voy a dar parte de la información. Si queréis el Too Many Bones comprarlo es que no 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 vale no y si viene con erratas da igual si tenéis un porcentaje de cogerlo de ganas de cogerlo por pequeño que sea comprarlo si tenéis un cupón de descuento de alguna tienda o algo así. O de lo que sea. Sí, me no estoy metiendo con los primos. Por, porque no vais a tener otra oportunidad. Y esto ahí puedo leer. Otro que tengo muchas ganas, pero es que ahora mismo las tengo tantísimo por jugar que me apetece. O sea, mataría por poder sacar Kazulu Death May Day 2 temporada. Dos a mesa y jugarlo en directo con vosotros, como hicimos con la una. Me puto fliparía ahora con la mesa grande. Oh, mama, tengo unas ganas de acabar el Hogwarts Battle que te cagas. Tengo pendiente comparativas muy interesantes que decirle a Lorena que grade, pero tenemos que jugar. Sí, tenemos que jugar. Mira, pero si no, lo gusta, no pues, le gusta, pues eso que te ahorras, Prosi, compañero. No, 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 yo te lo digo, primo. Sí. Hay las copias que hay, muy pocas, y no solo hay muy pocas, sino que no va a haber más. Jamás. marvel jugar Battle Top. Es que tengo tantas ganas de jugar, gente. Y Marvel. Y es que el Perspective le tengo unas putas ganas. Y ese, ese de 4 horas, tenemos ahí una colaboración. Les escribí para pedírselo. ¿no? De un juego de investigación de 4 a 5 horas, tío. ¿Sabéis las ganas que tengo de jugar eso? Claro, 4 a 5 horas. Es decir, tío, me van a dar 8 horas. ¿De dónde es esa cosa? Eh, Hogwarts Battle, vamos. Por el 3. Por el 3. La siguiente es el 4. Sí. Sí, claro. Sí, después del 3 al 4 El Arcade. No. A ver si lo acabamos y le damos puerta. El, el... Necesito jugar... Porque al mitad son unos cabrones. Se lo mandáis esto. Le hacéis un clip y se lo mandáis. Al mitad son unos cabrones. Porque me hicieron cogerme el borde exterior. Me lo preparé. Se me olvidó. Ya estaba ahí oculto y han vuelto a sacar... La recomendación suya ha sido... Otra vez el borde exterior y me han hipeado otra vez, tío. Y me lo tendría que volver a mirar. Me cago en Dios. Y ya está. Muchas cosas que jugar. Buff. ¿Qué estás apuntando ahí? Lo que falta. Luego ya veré las... Tengo un pues decir... sí, borde exterior muy buenísimo. Le tengo unas ganas, tío. Sin decir nada... Gente... Estamos a día 29. Es decir, 30 y 31. Dos días. ¿En dos días cuántas partidas creéis que podemos jugar? ¿Dos días de los cuales? Mañana por la tarde trabajo y el 31 por la mañana trabajo y el 31 por la tarde me voy de tardeo. Hostias, verde, hija de puta. O sea, en, un, en una mañana. Mañana por la mañana. Mañana por la ahí. mañana y hoy por la noche si quieres. Y mañana por la noche si quieres. <laughs> Lo podemos rellenar a base de quicks, ¿sí que? <laughs> ya hemos hecho. Dicen un par de partidas. Eh... En serio. Pues. Eh, error. Es verdad, no me acordaba que tú el 31 te vas a comer por ahí. Sí, me voy a comer por ahí. No, no voy a forzar, paso. Si me agobio a tomar por culo. Sabéis que con eso... Y, y luego voy a ser súper claro. Mira, no lo he hecho por esto, por esto, por esto. Y ya está. A ver, que no os muy... Mira, que está diciendo, pues y, eh, disfrutar y descansar. No estamos celebrando la Navidad este año. Está siendo la hostia, gente. Estamos en plan en casa. ¿Por qué? Porque los únicos días que tiene libre Lorena son los días de fiesta. Uh -huh. Entonces, ¿qué hicimos el 25? Paseo eterno con los perros. Más de una hora por ahí. Con los petardas y, y... No, los el, 24, el 24. El 24 a la cena, nos fuimos de paseo. De, Esto sabe, de lujo. aunque se quede resubido, me da igual. Y de cena fue. Gambón. Sí. Ah, ¿y el pulpo? El pulpo. Ya está. Eso es el 24. ¿Y el 25? Y el 25, hamburguesa. Hecha por Lorena que le sale de lujo. En formato blue cheese. Buenísima. ¿Y eso O sea, en plan. Ni estamos Blue, Smash. Blue Smash. Blue más Blue Smash. Y, y no estamos haciendo cocina en plan a saco, así. Y ya lo hemos dicho. El día 31 de cena. ¿Era el picoteo o era.? Sí. El entrecot. El entrecot. Voy a hacer un entrecot con eh, patatas panaderas. Ya está. Y el día 1 eh, sí. Las puntas de costillas. Puntas. ¡Puntas de costilla. ¡Primos! Uh, ¿se vais a ya está. Hemos comi he comido yo un día con mi madre. Hemos comido amigas otro día con mi padre. Estamos en ese... Pero los días de fiesta estamos aquí con los perretes, con la gateta. Y en plan, en pijama, jugando de chivo. Y ya está. Y yo me lo estoy pasando como, como ningún año de vida. Jugando, me voy de paseo con los perros... No está, se están portando súper bien, que tenía miedo de los petardos, le da igual. A ver, no le da igual, es lo que se mosquea. Pero, pero no se ponen mal, ni a temblar, ni a llorar, ni nada. Entonces, está siendo tranquilito y de guachis Así que no voy a forzar. Jugaré lo que me apetezca, priorizaremos lo que más nos llame y ya está. Sí. Correcto. Y primo, Ay. que te jodan porque no, quieres, no estás comiendo todo esto porque no quieres venir. Y lo sabes Eso es, eso estamos haciendo Prosis Lo que nos apetece y tal cual Y ya está, sin, sin preocupaciones yes. Sin tener que estar poniendo buena cara tal Joder qué pesadilla de anuncios No podemos hacer nada, ya les he explicado un montón de veces Y más en estas fechas que te meten Lo meten doblado y eh, Tenemos puesto lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo que nos permiten poner. Primo, como siempre, no me escuchas nada porque nunca me escuchas. Y ya está. Se acabó el directo aquí. Esto será resubido a YouTube. Espero tenerlo para antes de final de año, que podáis ir a los correspondientes sorteos. Estar atentos al día 6 de enero o el 5. Estar atentos bueno, no al 5 no y cinco, el 6 de enero a nuestras atentos. redes. Porque se vienen... Sorteos extra y esa uh -huh. y, 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 y y podemos en post decir una cosa sí Preguntar así una que cosa. se queda hasta aquí ponemos ending bye bye gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día si tú también quieres hacerlo apóyanos en nuestra página de Tipeee. y si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete